Y la respuesta simplista del presidente, qué asco de tipo, qué asco de tipo. Día del desfile, Federación Rusa, dictador, Putin, China comunista, dictador, Nicaragua, ejército de Nicaragua, ¿sí? No manchen, con otro macro dictador y dictadora. Cuba. 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 Venezuela. Dictador, Venezuela. Ok. Y hay por ahí un video en que aplaude a la Federación Rusa, ¿no? Lo pueden tener, nada más para que vean la hipocresía. Vemos pasar al personal militar de la Federación de Rusia, conformada por una escolta con bandera, perteneciente al regimiento Preobrashensky. Este regimiento es una unidad militar histórica de Rusia. Tenemos hoy un programa muy profundo, muy, muy profundo, muy terrible, porque nuestra invitada, la embajadora de Ucrania, que está por entrar, viene a exponer el punto de vista de su país y del presidente de Ucrania sobre las declaraciones y las invitaciones que López Obrador hizo a Rusia, a la Federación Rusa, el día del desfile. Y la respuesta simplista del presidente, qué asco de tipo, qué asco de tipo. Yo invitamos siempre a todo el mundo, no es cierto, no invitan a todo el mundo. No es cierto. ¿No? Entonces, mientras viene la embajadora, yo tengo un antecedente que quiero empezar. A ver, piensen bien todos ustedes también, familia típica, en el rollo. Vayamos primero a el viaje de Andrés a Chile y Colombia. A Colombia, número uno. Veamos la foto de Andrés y su mujer vestidos de negro con un clavel rojo afuera de la tumba de Salvador Allende, que yo no tengo nada contra él y odio los golpes de Estado y odio a Pinochet. Pero bueno, con una rosa roja. Esa semana había el G20. México es miembro de los países del G20 y no fue. Porque el señor presidente... Sí, no fue el presidente, pero se fue la de Crocs. La de la dueña de zapatos Crocs. Sí, ¿cómo no? Con una elegancia distinguidísima. Una dama que digas, güey, lástima que la reina Isabel... ya se murió porque si no le hubiera preguntado. Apenas comparable con ella. ¿De dónde sacó la ropa bonita, no? Ahí está la foto de está al aire. Bueno, vean el cinismo. Corbata negra y yo les pregunto a toda la familia típica y a ustedes dos. ¿Cuándo ha sacado una pinche flor para una muerta feminicida, para lo de Poza Rica, para las víctimas? Lagos de Moreno. Sí, lo del Lago de Moreno. ¿Cuándo ha sacado una flor? Nunca. ¿Y una ¿Cuándo ha recibido negra? Una señora? Nunca. Menos. A una buscadora, una madre buscadora. Ok. Nada más para que vean la hipocresía de este tipo. Bueno. No va al G20. ¿Qué significa el G20? Pues es la reunión anual a donde el grupo de los 20 países más importantes del mundo se pone de acuerdo para el trade, ¿no? Para todo que te vendo, tú que me vendes, que te compro. Y diversos temas, claro. Y diversos temas políticos. Pues no fue. Ok. Irresponsable total. Bueno, ¿por qué no fue? Porque no habla inglés. Oye, por acomplejado, pero esta vez tuvo una excusa buena, que su ídolo, el doctor Allende, cumplió 50 años. Sí, sí, sí. ¿Pero qué creen? ¿Ayer qué pasó? Fue el 50 aniversario del asesinato cobarde de Eugenio Garzazada. De don Eugenio Garzazada. No pasó nada. ¿Qué dijo el presidente? Nada. ¿Qué abrió el hocico? Nada. No solo, sino que el asesinato de Eugenio Garzazada está en los libros de texto gratuitos de la Nueva Escuela Mexicana. Sí, pobres asesinos desde la Liga 23 de septiembre. Justificando el crimen. Justificando la acción de la Liga 23 de septiembre. Sigo con mi narrativa. Sigue.
Día del desfile. Federación Rusa, dictador, Putin. China comunista, dictador. Nicaragua, ejército de Nicaragua, ¿sí? No manchen. Con otro macro dictador y dictadora. Cuba. 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 Venezuela. Dictador. Venezuela. Ok. Y hay por ahí un video en que aplaude a la Federación Rusa, ¿no? Lo pueden tener, nada más para que vean la hipocresía. Vemos pasar al personal militar de la Federación de Rusia, conformada por una escolta con bandera, perteneciente al regimiento Preobrashensky. Este regimiento es una unidad militar histórica de Rusia. Dice que la guerra con Ucrania es guerra. Es invasión. Que no es invasión, que es guerra. Bueno, ¿qué quieren que te diga? Mi humor ha estado desde el domingo de mal en peor. Y empiezo, ¿sabes por quién? Porque soy empresario. Por don Eugenio. Pues sí. Dime tu amigo querido y adorado presidente, ¿cómo se llama del Consejo? Paco Cervantes. ¿Dónde está? Pues ¿dónde está? Pues haciéndose güey en algún lado. ¿Por qué no hay el Consejo Coordinador Empresarial, que yo soy miembro del pinche Consejo, por una de las cámaras, ¿por qué no le hace un tributo como se merece a don Eugenio Garza Sada? Claro. A ver, ¿qué está pasando con los empresarios? ¿En qué pinche mundo están viviendo todo mundo? Bueno, y no solo eso, antes de que la dama de hierro hable. No solo eso. Lo más grave que me parece de estas ceremonias y de todo lo que pasó entre viernes y sábado fue que este miserable presidente, que a mí no me representa, que quede claro, a mí no me representa, este miserable presidente no fue para invitar a los representantes de los otros poderes de la Unión. Ah, me faltó. Ah, no, los vetó. ¿Los vetó? ¿Cómo estás? Así es.